Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo del sistema unificado de roscas. Básicamente vamos a realizar una rosca bajo las normas que existen a nivel mundial. Para ello venimos a croquis y circunferencia. Vamos a realizar una circunferencia como ejemplo de diámetro de 40. Y vamos a este cilindro extruirle una distancia de 500. Y aceptamos. Ahora para realizar nuestra rosca en base a la norma que a nivel mundial venimos de insertar operaciones y vamos a seleccionar rosca. Una vez que estamos en el ítem de rosca, vamos a seleccionar la circunferencia. Puede ser de cualquiera de los dos lados. Entonces seleccionamos la circunferencia. Una vez que seleccionamos nuestra circunferencia, ya nos da la distancia de rosca. Básicamente es esta condición final que nos menciona aquí. Le voy a decir que sea una distancia de 50 y ella se acorta la distancia. Algo importante también es el sistema que nosotros deseamos nuestra rosca. Básicamente hay el sistema en pulgada y el métrico. Vamos a decirle que yo quiero en pulgadas y nos despliega este sinnúmero de tipos de rosca que existe. El primer número es el diámetro de la rosca y el segundo es es decir, que en una pulgada existe 20 pasos. Este sistema se llama pasos por pulgada. Entonces, entre mayor sea el paso por pulgada, más pequeña es nuestra rosca, es decir, se acorta nuestra distancia entre crestas. Y para ello vamos a hacer una de 1.25 por 7. Y miren cómo la rosca se separa más. Otra observación que tenemos que hacer en esto para realizar la rosca es venir a esta operación de equidistancia. ¿Por qué? Porque si pueden observar, nuestra rosca empieza por la parte de origen y lo que nosotros necesitamos para que encapsule nuestra rosca secundaria es que baje esta rosca, este inicio de nuestra rosca. Para ello venimos a editar rosca y procedemos a venir a esta opción que dice equidistancia y vamos a invertir nuestra equidistancia, que sobresalga un poco del origen y aceptamos. ¿Y cómo? Disminuimos 5 milímetros en la parte exterior. Tenemos también que aumentarle en la distancia de nuestra rosca para que esta coincida con nuestra necesidad, que era de 50 milímetros. Entonces aceptamos. Y miren, ahora sí nos queda una rosca de forma correcta y lista. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.